Simba Junior y la Copa Mundo. Vamos, vamos, amigo. Si sigues así, me vas a desenterrar. Es nuestra obligación decirle a Triunfal nuestro punto de vista. Después de todo, somos los padres. Tenemos derecho a dar nuestra opinión. Bueno, quizás no logres desenterrarme, pero si sigues así, vas a encender fuego. Espera, ya casi termino. No hay nada como rascarse. Todos sabemos lo delicado que es Triunfal. Es posible que sienta que estamos interfiriendo. Sí, pero esos pobres chicos están exhaustos, ¿no les parece? Durmieron durante todo el partido. Están siendo entrenados de manera exagerada. Debemos hablar con Chichit. Él es el responsable. ¿Y tú, Arbor, qué piensas de esto? Bueno, es más seguro que Chichit se enfurezca más que Triunfal. Es muy probable que él se ofenda rápidamente. ¡Sí! Su paciencia tiene un margen muy pequeño. De todas formas, tenemos un problema. Y como adultos de nuestra comunidad, debemos hacer algo acerca de esto. Es exactamente lo que trataba de decir. Y obviamente no podemos hacer nada constructivo a menos que estemos en el lugar de los hechos. Intenta que se den cuenta de que lo que están haciendo está mal. ¡Descansen! ¡Seré su embajador! ¡Entrégales nuestro amor a todos los niños! ¡Diles que los veremos en el estadio! ¡Vaya! Este parece ser el lugar correcto. ¡Vamos, atrápala! Señoras y señores, este es Peter Abbott en la sede del equipo africano para una entrevista con el entrenador Triunfal. Primero que todo, entrenador, sé que todos desean felicitarlo a usted y a su equipo por el magnífico partido que jugaron el día de ayer en la asombrosa ofensiva del equipo alemán. ¡Arrollador! Sí, sí. Aprecio tus comentarios, Peter. Entrenador, ¿con cuál de sus futuros adversarios desearía jugar en los cuartos de final? ¿Algún equipo en especial? Estamos conscientes de nuestra fuerza, Peter, y no le tememos a nadie. Lo más probable es que todos esperan que no saquen nuestro nombre del sombrero. Bueno, acaban de escuchar al entrenador Triunfal. Está convencido de la superioridad de su equipo, sí. Parece ser que tenemos una pregunta, amigos. Es una pregunta de un espectador escocés. Es una pregunta interesante, nos gustaría escuchar la respuesta. Una pregunta sencilla pero importante. ¿Qué técnica usa para seleccionar a sus jugadores, ah? Ese es un secreto de estado. ¡Hola, Triunfal! ¡Hola! Bromeaba, Peter. Hago lo que hacen todos los entrenadores. Observo a los jugadores disponibles y escojo a los mejores. Bueno, es verdad, entrenador. No es un secreto de estado. No, el verdadero secreto es el espíritu de la selva, el cual anima a cada uno de los jugadores. Oh, sí. Muchachos, tomen algunas fotos ahora mismo. Vamos. Sí. Esto no es lo que los expertos deportivos están diciendo, entrenador. Algunos afirman que su equipo fue formado apresuradamente y otros dicen lo opuesto, que no es ni siquiera un equipo de fútbol. ¿Usted qué opina, entrenador? ¿Es tan solo un grupo de amigos o es un equipo profesional? Esperamos la respuesta del entrenador Triunfal a esta interesante pregunta. Ni en sueños podría negar que existen fuertes vínculos de amistad los cuales unen a nuestro equipo. Si quiere, puede describirlo como nuestro secreto. Y además, la selva es un lugar excelente de entrenamiento. Eso es fascinante, entrenador. Bien, ahora déjeme preguntarle algo más. Sí, adelante. Oh, bien, gracias, entrenador. Esta pregunta viene de Michael y Mitchell, los gemelos basquetbolistas de Pasadena. ¿Por qué tiene una banca tan corta? Preguntan ellos. Es decir, ¿por qué tan pocos suplentes, entrenador?
¿Cómo? Afortunadamente eso no es verdad, Peter. ¿Ah? Tenemos todo un contingente lleno de suplentes. ¿Cómo? Puedo decirlo así. Es muy interesante, entrenador. Inclusive usted está listo para entrar a jugar a cualquier momento, ¿verdad? Eso es verdad. En realidad yo entrené esta mañana con el equipo. No se preocupen por nuestros suplentes y permítanme tener un par de secretos. También escucharon al entrenador triunfal del equipo africano, quien nos ha dado un par de declaraciones sorpresa en esta entrevista exclusiva. Gracias por compartir su tiempo, entrenador. Le enviaremos una copia de la entrevista. Esperamos que pueda compartir con nosotros después del partido de cuartos de final. ¡Seguro! Bueno, eso es todo con Peter Abbott desde el campo de entrenamiento del equipo africano. Y ahora, de regreso al estudio. ¡Muchas gracias! Gracias, entrenador. ¿Por qué tan pocos suplentes? ¿Por qué tienes esa cara? ¡Fue una buena entrevista! Buenos días, amigos. ¡Profesor! ¿Qué lo trae por aquí? Vine a hablar de un problema contigo, pero esta entrevista me hizo ver que hay más problemas. ¿Cómo? ¡Lo escuchamos! ¡Díganos! Un incómodo rompecabezas. ¡Oh, bueno! ¿Por qué no nos dice? Es un problema. Me gustaría saber por qué están tan preocupados. Dios. ¿Por qué no me cuentan qué sucede? Sí, la verdad es que Peter tiene toda la razón. Si alguien se lesiona, estamos perdidos. ¡Ah! Ya veo que sí puedes hablar, ¿ah? ¿No me pueden decir qué sucede aquí? Él te contará. Segundo tiempo. El marcador está empatado entre los equipos África 2 y los territorios del noroeste. ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Pásala! Huh?
¡Y el equipo noroeste regresa al ataque! El gol inesperado no los ha desmoralizado, amigos. Ellos saben que tienen 18 minutos más de juego. Y parece que van a intentar hacer otro gol. Y si la energía y el entusiasmo sirven de algo, yo diría que tienen la oportunidad de lograrlo. ¡Tienen los cuernos y las colas en acción! ¿Triunfal? Sí, lo hice. Y escuché cuando le decía al reportero acerca del talento de los suplentes. Una enorme reserva le dijo. Fue el equivalente a una declaración bajo juramento. Ahora es nuestra responsabilidad salvarlo y buscar lo que necesita. Ha pasado mucho tiempo, demasiado, desde que le di patadas a la bola. Puedo asegurar que eso no era lo que tenía en mente. Yo sería un buen elemento para el equipo. Jugué para el Juventus. No hay tiempo que perder. Tenemos que regresar a la selva y escoger buenos jugadores de fútbol. ¿Ah? ¿Regresar a la selva? Así es, genio. No podemos dejar que nuestro equipo y entrenador queden como tontos a los ojos del mundo. Debemos regresar y encontrar nuevos jugadores. Oh, pero el próximo juego está muy cerca. Los únicos juegos que realmente debemos presenciar son aquellos en los que nuestros chicos participen. Y ahora debemos hacer algo para ayudarlos a que ganen. ¡Lo haremos! ¿Sí? No tenemos tiempo que perder. ¡Vamos! Y ahora llegan los equipos al campo de juego. ¡Genio! ¡Eres un tonto! ¡Ven con nosotros! ¡Te necesitamos! ¡El juego está comenzando! ¿Te importa más este juego que ayudar a los chicos a que ganen sus partidos? ¡No tienes vergüenza! Jamás había visto al profesor tan enfadado y nervioso. Quizá tenga razón. Supongo que debo irme. ¡Estamos de regreso en el estadio para otro excitante partido del Mundial de Fútbol! Será un gran partido. ¡Ey, genio! ¡Ven! El partido acaba de empezar. Entonces vuelve si es lo que deseas. ¡Oh, no! Sí, ya voy, sí. ¿Qué? ¡Tú! ¡Tú! ¡Monstruo sin corazón! Quizás alguien haya notado. ¡Vete! ¡Vamos! ¡Ay, vamos, está bien, ya entro, voy! ¡Entro! ¡Oh, Arbor! ¿Sí? Tú puedes hacer muchas cosas, ¿verdad? He sido capaz de hacer cosas asombrosas. Apuesto a que puedes conectarte a un canal de radio del partido de fútbol. ¿Podrías hacerlo? ¿Podrías? Es un juego de niños. ¡Oh, eso es maravilloso, fantástico! ¿Arbor? ¿Sí? ¿Qué es juego de niños para ti? ¿Podrías hacerlo? Por supuesto que no. ¡Oh, no! Estamos de regreso en Kilimanjaro y tenemos un importante trabajo que hacer. Sabrás cómo ha terminado el juego en el momento apropiado. Ahora debes dedicar todos tus pensamientos y energía para ayudar a tu hijo y al equipo para el que él está jugando. Thank you.
Bienvenidos. De regreso a Palacio, Majestad. Gracias. ¿Están todos bien? Sí, señor. Ha regresado antes de lo esperado. ¿Y mi esposa y sus hermanas? En perfecta salud, señor. Se encuentran en el estanque mágico viendo el partido de fútbol. ¡Oh! ¡El estanque mágico! Gracias. Siempre puedo contar con usted, general. Sí, señor. Regresamos porque tenemos un grave problema con el equipo. Bueno, necesitamos suplentes con los cuales Triunfal pueda contar. Nuestros muchachos están bien, pero algo cansados, y necesitamos nuevo talento. ¡Bien, arriba! ¡Vamos, hazlo! ¡Hazlo! ¡Lánzala, lánzala! ¡Oh! ¡Farna, Estela, Luna! ¡Oh, genio! ¿Qué haces aquí, ¿eh? Creo que no esperaban verme de regreso tan rápido. Pensé que el palacio estaría triste y solo sin los niños. En vez de eso, la fiesta continúa. Oh, sus amigos han venido a ver los partidos y son muy ruidosos. ¿Qué te trae por aquí? Regresamos por una emergencia. Oh, ¿regresaste con Simba? Ah, por supuesto. Él está hablando allá afuera con el general. ¡Oh, Simba! Sí, Simba, te veré luego. Ahora, más tarde, nos vemos. Oh, hembras, hembras. Es maravilloso cuando están felices de verte. Desearía que mi esposa estuviera aquí. ¿Qué, Simba? Oh, ¡hola! ¡Hola, tío genio! Ah, bueno, ya los he saludado a todos y ahora deseo ver el partido. Siéntate junto a nosotros, tío genio. ¡Oh, gracias! Creo que alguien ha anotado un gol. Italia le va ganando a China por un gol, tío. ¡Oh, un momento! Yo estaba mirando Francia contra Estados Unidos. Ah, eso se acabó hace horas. Francia ganó. Fue una masacre. Los americanos deberían dedicarse a tejer. ¿Qué estoy haciendo aquí si yo quiero estar en el estadio? Tío genio, el juego aún no ha terminado. Un momento, enseguida regreso. ¿Alguien está aquí? ¡Simba! ¡General! Se han ido y me ha dejado solo. Oh.
sabido que se irían sin mí, me hubiera quedado en el estadio. ¡Seguro que sí! ¡Ay! Nada igual. Están extasiados al ver a su héroe. ¡Escuchen!